Gracias.
Hombre, ¿no estamos? Pues de ahí fue el 18. El 19 de marzo ya fue a 6, güey. Tengo más tiempo en el cumpleaños. 2 de enero. Pues enero. A la puta año nuevo iré con esa. Ya. No quiera, no mira. Esta tarde me van a ir demandando. Ay, nerera, Amba, es lo mitad mañana por el 1 moco. Mm. Ah, las 12 de la noche, ve. Ah, ya vamos con Jimás de un daño. Bueno, pues sí. O sea que, vamos a otro lado. Qué puta, ¿cómo es que a vos no te molesta, boludo? Que ahora voy a venir al lado tuyo. Yo, boludo, me iba, boludo, no podía estar al lado de eso y ya no, boludo. ¡Ah! 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 Así hablaban, boludo. Yo fumaba en el lugar, boludo. No, 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 no. Así cuando estamos hablando de groserías se nota lo grande. Mm. Pero cuando te estás hablando así normal, ¿no? O sea, digo yo ahora. O no sé, no notar. A mí me gusta. ¿Cachiñaye? No, no es cachiñaye, es un idioma. Pero no, pero es más simpático igual. Respeto. No, para ustedes es divertido, pero a mí. Bueno, ni es, hasta no, que no, lo entienda al 100% yo no me va a parecer divertido. A mí, por ejemplo, pues, ¿sabes por qué me ve más divertido? Por ejemplo, si él hubiera dicho guaraní, de azul acá me hicieron todo pajarito, boludo. Uh-huh. A ver, y entero ya, a ver, es más cachinaje para mí. Cachinaje, bebé. Coño, lento venían de escenario, bebé. El mismo material, ¿no? Ah, ya llevan en pedicalle. Y pico ahí. Se bomba ese tema. ¿Y ahí cuál es? Bopillo por encima de la ladera. Va, ese es lo que sale. ¿Tu huevo oye lo que está ahí? Va, ese es lo que sale. No es eso. Habla el uno, güey, nunca. Me cuadro, te va a ver. Dale, y me de cómo, y me sabe de baja. Dale, y de. Otro rostro. Cuando que paintete. Haga villana y cuál. Otro rostro, vea. Quiero que ese olor me boludo. Tres vasos me tomé esto ya. ¿Cuánto tiene este vaso? ¿500? Por ahí 300, güey. O sea, digo, ¿te tengo, joder? ¿Te tengo? Sí. Vea, un animal menos. Entre los 13, más allá de qué. ¿13 de mayo? Por ella, rey, me entre los 13. O sea. 14, ni ande con 15. En la casa. ¿Dónde te tengo? Ah. Bien, ya. Pobre, ya no hay mi madre. ¿Está bien? ¿Sí? Yo vine para hacer lo que va a pasar. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿vos tenés Lima? No, ¿qué? Sí. Ahora, ¿ven la isla? ¿Qué andé? ¿Verdad, Fabio? ¿De verdad? Levante la mano. Porque él me dijo, con Anga Oreja. ¿Cuál es tu última pasada? Los 13 y dice, así con la media, yo no, Oreja. Ah. Y andé. Oreja, mi mamá, después viene. Y andé. Ah, apérenme. Oreja, mi mamá, los 13 y andé. Ahora ya. A mí me echaron lo de. Ya, y me mandan entre los 13 mejores. 13 de más. A mí, Jaira me echó de lo. Pedía, pues te veía que hay. No, al principio me dijo, quiero ensayar con Marilina. Después yo me voy al ratito, me voy de vuelta a la sala. No, pero es mi ahí mirando.
Y sí, estaban todos ustedes ahí. De 2 meses, y nomás ya. Dos meses. Ah, ¿este? Este domingo noche, 2 meses. Ya piró, igual. Ya piró. ¿Verdad? De este domingo noche, 2 meses. ¿No viste lo que me pasó a mí, machín? No. Yo estaba... Marilina me pidió ayuda. Y le estaba dando ahí, le estaba ayudando con su tema, chiqui, ¿no? En realidad estábamos cantando los dos ahí, ¿ves? Está allí, chiqui. Con Marilina. Y aparece Jayden y me dice... Estaba practicando así Marilina, pum, corta la música. Y agarra y le dice a Marilina, bueno, vamos a practicar, vamos a calentar la voz, que eso que está buenísimo, ¿no? Y agarra y me dice, a mí, me gustaría practicar con ella sola, ¿viste? Bueno, le dije yo, sí, ¿cómo no? Le dije yo, ¿verdad? Y me fui. Me dijo que quería practicar con ella sola, ¿no? Vengo, me voy a buscar agua, que yo voy a buscar la guitarra, yo me voy allá a la sala para practicar yo mi tema. Y estaba Jazmín, Héctor, Marilina, ¿no? Practicando, y Ara. Los tres ahí. No, ¿entendés? O sea, a vos, malo que te dijo para... ¿No entendés? Quería practicar con Marilina sola y después estaban los otros chicos ahí. ¿Y a vos te dijo para que te retires? Sí. ¿Y por qué vos te retiras si estás en tu casa, boludo? Demasiado obvio fue, boludo. Bastante al cien, ¿eh? ¿Eh? Bastante al cien el tipo. No me traga, ¿no? Ah, pero te vas a dar yo fea. Ya no sé, allá hay ojitos. ¿Cuándo hay ojitos? Sí, ella ¿cuándo hay? ¿Ojitos me comen? No, ¿cuándo? Se reprendió porque le estaba ayudando a su alumna, ¿puedes entender? Seguramente. Cuando sea Juan Marcelo, sea Marilina, o lo... Y mi profesora directamente ni me llamó para ensayar. ¿Ya andes? Percose. ¿Esa? ¿Vos durás votando ella por mujer? No, ¿ella? Sí. Y mi coach a mí no me llamó para ensayar directamente. Ahora. Yo si fuera le, vos, le ensayó a Jazmín y a Ara y ni Ara tampoco. Pues, se fue a la puta. ¿Se fue? ¿Esa cuadra? No. Tal vez vengan más tarde. Pero eso lo de Jada fue... Fue muy obvio, boludo. Sí, boludo, pero... No, espérale ya. Un coach ahí no viene más. ¿Dónde era el puto coach ese? ¿Qué es ese? Pues te dejan de entrenar, ¿no? Sí, obvio, pues. Ejercicio. Ya, preparando ya. Solo, ya, ¿puedo, güey? ¿Sí? Como siempre, bueno, desde que estoy acá, güey. Ya, ¿cómo voy a entrenar? ¿Sabías, vos? Yo desde que estoy acá, güey. No solamente preparo solo, le ayudo a los demás. No puedo sacar cara, pero también le ayudo a los demás. No sé. Aparte de preparar solo. Solo los te miré, es la primera que te escucho. O los martes le pido consejo a Marce y él me ayuda y ahí en el momento cambiamos y después yo hago. En la gala. ¿Entendés? Pero así, ¿no? A mí pues me gusta trabajar con Diego, él es muy respetuoso, no dice las cosas, vos. ¿Diego? Sí. Sí, Diego es bastante... Aparte, si te tiene que cagar a pedo, no te caga a pedo, ¿no? Yo le veo como boludo. A Fabián contigo y le tiene re cortito, boludo. Contigo te llevo, Diego, boludo. A vos te habla bien. Diego a Fabián y le tiene recagando, boludo. Y eso me gusta ahora. Y vos sabés que a mí, José, a mí Diego no me cuestiona nada así de la voz, eso me dice. Solamente me dice, el tema tenés que cantar con carácter. Y bueno, porque que tus besos se alineaban en mí. Porque vos tenés más, porque vos tenés más experiencia, tal vez. Siempre, o conocés más tu voz. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que él se pone... No, a Fayani le tiene re cortito. Lo que pasa es que nosotros, aparte, todos somos colegas acá, ¿verdad? Nos conocemos de rato ya, boludo. Y él se pone, o sea, él no es ahí, yo soy tu profesor, ¿entendés? Él es un amigo, yo soy tu amigo y te quiero ayudar, ¿entendés? Eso es más, somos un equipo.